Hola a todos, hoy vamos a hacer la segunda parte del trajecito de león para bebé. En el video anterior hicimos lo que fue el cubrepañal y hoy vamos a hacer el gorrito. Para eso vamos a necesitar el hilo amarillo calabaza, un gancho del número 4, hilo y aguja para coser las orejitas del gorrito y hebritas cafés de 10 centímetros cada hebrita para hacer la melena. Y pues vamos a iniciar. Vamos a iniciar haciendo 4 cadenitas. Y hacemos un circulito. Cerramos con punto deslizado, subimos con 3 cadenas y ahora vamos a hacer 13 varetas, te tienen que quedar 14 en total. Trece, 14 y cerramos con punto deslizado. Esta es la primera vuelta. Vamos a subir con 3 cadenitas para la segunda vuelta. En esta vuelta vamos a hacer 2 varetas por cada vareta de la vuelta anterior, 2 en cada una, para ir dándole el aumento. Y así se va a repetir toda la vuelta. Aquí ya terminamos la segunda vuelta y unimos con punto deslizado. Para la tercera vuelta vamos a hacer 3 varetas y otro aumento. Aquí quedó doble. Una, dos, tres y le volvemos a meter en la misma. Quedó doble. Y así va a ser toda la vuelta. 3 varetas y el aumento. Aquí ya vamos a terminar la tercera vuelta. Volvemos a unir. Subimos con 3 cadenitas. Y ahora van a hacer 4 varetas y otra vez el aumento. Aquí ya están 4. Y otra vez vuelvo a meter en el mismo y ya quedó el aumento. Una, dos, tres, cuatro y meto donde mismo. Y así va a ser toda la vuelta. Y aquí terminamos la vuelta número 4. Subimos con 3 cadenitas. Y ahora van a ser 5 varetas y el aumento.
Aquí ya están las 5. Y hacemos el aumento. Son 3, 4, 5 y el aumento. Y así toda la vuelta. Aquí ya terminamos la vuelta número 5. Ya va quedando bombachito. La vuelta 6 va a ser sin ningún aumento. Subimos con 3 y vamos a hacer una vareta por cada vareta que ya teníamos hecha. Y así vamos a hacer toda esta vuelta. Esta vuelta no la vamos a cerrar. Vamos a dejar sin tejer 6 varetas. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasta aquí. Porque esto va a venir siendo lo del cuellito del bebé. Esto va atrás. Le vamos a ir dando la figura. Vamos a subir con 3 varetas. Y vamos a meter aquí. Y lo sacamos así para que quede una costillita y haga la figura del gorrito. Así. Metemos y sacamos. Así va quedando ya hacia adelante. Aquí ya no lleva aumento ni nada. Y toda la vuelta la vamos a tejer así. Aquí ya terminamos la vuelta y ya nos quedó esta costillita. Ahora vamos a hacer, subimos con 3 cadenas y vamos a hacer varetas sin aumentos ni nada. Y vamos a hacer 4 vueltas de varetas, todas igual, parejas. Aquí ya tenemos las 4 vueltas. Quedaron 5 con la que habíamos hecho anterior, la de las costillitas. Es 1, 2, 3, 4, 5. Ahora vamos a disminuir para lo que viene siendo la carita del bebé, si no le va a quedar todo flojo. Subimos y vamos a tejer 7 varetas
Aquí ya van 4, 5, 6, 7. Y aquí va la disminución. Y la cerramos. Otras 7. Ya están 7 y dejamos esta a la mitad, prendemos otra vez, cerramos, otra disminución. Cinco, seis, siete. Y otra vez la disminuimos. Y así lo hacemos hasta acá. Aquí está ya terminada la vuelta de la disminución. Y ahora vamos a hacer lo que es la última vuelta. Subimos, aquí subimos con solo con dos varetas y tomamos por adelante la vareta y la tejemos, la siguiente para atrás, esta hacia adelante y atrás, y esto va a ser el resortito del gorrito. Y así vamos a hacer toda esta vuelta. Y aquí ya está terminada. Que es el gorrito. Aquí le vamos a cortar. Y así nos quedó. Ahora vamos a hacer lo que son las tiritas para poderlo amarrar. Para eso vamos a hacer 45 cadenitas. Vamos a iniciar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42. Aquí ya están las 45 cadenitas y le vamos a prender por la parte de adentro del gorrito, no la de afuera, por adentro. Vamos a prender aquí donde le cortamos. Y adentro de la vareta vamos a tejer un punto. Adentro de esta otra, otro punto. Y ya desde aquí, en la unión, va a ser un punto bajo, metemos un punto bajo, en la unión va a ser otro, en medio, otro,
cuando lleguemos aquí donde quedó el circulito sin terminar, vamos a prenderle aquí en este no hasta el que sigue para que vaya dando la figura. Igual de este lado le vamos a dejar este sin tejer y nos metemos hasta aquí la unión y en medio de la varita. Aquí donde está el resortito le vamos a meter en medio de la vareta y hasta acá otra vez y ya está. Y ahora le vamos a hacer otros 45 cadenitas. Aquí ya están las 45 y con punto deslizado nos vamos a regresar, metemos y hacemos el punto deslizado, metemos, punto deslizado y así va quedando el cordón. Así le vamos a hacer toda la cadenita hasta acá. Y aquí vamos a seguir con el punto deslizado toda la vuelta. Aquí llegamos a la otra tirita, igual, seguimos con el punto deslizado hasta terminarla y nos queda igual a esta. Aquí ya terminamos toda la vuelta de punto deslizado, ya le corté la hebra y nos quedó así. Ahora nos faltan las orejitas. Para eso vamos a hacer 4 cadenitas. 1, 2, 3, 4. Cerramos el circulito. Subimos con 3 cadenitas. Y hacemos 11 varetas.
Nos tienen que quedar 12 con los tres cadenitas. Son 2, 4, 6, 8, 10, 12. Le damos la vuelta al tejido. Subimos con 3 cadenitas. Y en el siguiente le vamos a hacer 2 varetas. En el que sigue una, en el que sigue 2, para irle dando el aumento. Aquí ya está una parte de la orejita. Vamos a tejer otra parte igual. Igual a esta. Esta ya está. Cortamos. Tejemos otra igual y las vamos a unir. Para que nos quede como esta. Quede más gruesecita y no se mueva. Entonces vamos a hacer la otra parte. Aquí ya está la segunda parte de la orejita y vamos a unirla con la otra. Tomamos la que habíamos hecho primero, tomamos así, metemos la aguja y tomamos la que acabamos de hacer sin cortar la hebra. Y hacemos un medio punto. Aquí ya vamos a terminar, cortamos la hebra y ya podemos pegar las orejitas. Ya está, ya tenemos las dos y las vamos a coser. Le medimos a la mitad al gorrito y vamos a coserlas aquí en la segunda vuelta después de esta. Eso lo vamos a hacer con esta aguja. Aquí ya están las orejitas pegadas. Ya las cosimos con la aguja y ahora solo quedan las barbitas. Las barbitas van a ir en estas vueltas, que es 1, 2, 3, 4. Yo le voy a poner en una vareta así, en una no, para que no se vea tampoco tan tupido. Y estas se ponen fácil, solo es así. Se jala. La doblamos a la mitad, metemos el gancho, la sacamos, agarramos las dos hebritas y ya está.
Y así le vamos a hacer todo, todo lo del frente. Y ya van quedando. Así nos quedó el gorrito ya con su melena. Y eso es todo por hoy. No olviden dar like y suscribirse. Y los espero en el próximo video donde vamos a hacer una blusa para dama de abanicos. Hasta la próxima.